Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Auto Estéreo. Como siempre, un gusto estar con ustedes y estar en este sábado de nueva cuenta nuestro horario normal, ya que el sábado pasado México jugó justo a esa hora y pues como nadie nos iba a escuchar, tuvimos que cambiarlo a las 12 del día. Hoy vamos a hablar mucho sobre México, obviamente, discutir un poquito entre los tres y también con la opinión de ustedes sobre la perspectiva para la industria automotriz en México en los próximos 6 años, ya que mañana o muy pronto vamos a tener un nuevo presidente, vamos a conocer quién va a ser el nuevo presidente y vamos a analizar un poquito la perspectiva de ese sector que es mucho más importante de lo que mucha gente cree en México. Iniciamos. No tengas momentos increíbles. Ten una vida extraordinaria. Nueva Mazda CX-3 2019. Presenta SomSom. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Auto Estéreo. Es un gusto estar aquí. También saludar a mis compañeros Alonso Maldonado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Días. También muy bien, muchas gracias. Bueno. Luis Sillas, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Muy bien, ¿qué tal ustedes? También muy bien, muchas gracias. Yo creo que hoy apunta como para tarde de tequilera. Sí, o whiskera. Y hay que aprovechar porque mañana no se puede. Sí se puede. Sí. Lo que no se en puede Jalisco. Es comprar. No, sí. ¿Se va a poder comprar? Sí, ¿eh? ¿No hay ley seca? No, aquí en Guadalajara, ¿no? Ah, o sea, veremos ley mojada mañana. Sí, sí, sí. Esperemos que no llueva para que no sea ley bien mojada y podamos ir a votar a pie. Ah, mira, eso está muy bien. Sí. Esa parte no me la sabía, pero me parece bien. Entonces podemos tomar tranquilos hoy y mañana. Y mañana también. Siempre y cuando ya habremos dejado de conducir. Así es. Claro. Que manejando como que no funciona ese asunto. Pues mañana tenemos elección, probablemente mañana mismo o lunes o no sé cuándo vayamos a conocer el futuro presidente de México por los próximos 6 años, a partir de diciembre. Uh-huh. Y las cosas obviamente pueden cambiar para bien o para mal en la industria automotriz. De hecho, yo creo que van a cambiar independientemente del nombre que nos anuncien el domingo, lunes. Sí, pero van a cambiar de manera más o menos radical. Exacto. ¿No? O sea, por ejemplo, si gana Mid, Mid es del mismo partido de Peña Nieto, el PRI que está en el poder, y probablemente el cambio sería el menor posible. Sí. Estamos hablando del cambio de la industria automotriz. Estamos hablando de lo que, sabemos, claro, de lo que conocemos. Estamos hablando exclusivamente de la industria automotriz, no queremos influenciar en voto de nadie, simplemente estamos haciendo un ejercicio de futurismo con relación a qué pudiera pasar. Entonces, con Mid probablemente se mantengan muchas cosas. Ahora, él sería el mismo partido, sí, pero él tiene sus ideas, ¿no? Él tendrá su forma de ver el país y de cambiar las cosas. Ningún candidato se ha expresado de una manera directa sobre la industria automotriz. Uh-huh. Yo creo que el único que hizo algo de mención fue Anaya, con lo de los coches, que en 2025 los coches eléctricos van a costar lo mismo que los autos autónomos, que es una tontería. Que los vehículos a gasolina. Que los vehículos a gasolina, perdón. Uh-huh. Es una tontería marca llorarás, ¿no? O sea, demuestra que de la industria automotriz no conoce realmente mucho, y creo que AMLO tampoco ha dicho nada sobre la industria, ¿no? No, es que yo sepa, no. Pero es una industria, para que ustedes tengan una idea del tamaño y de la importancia de la industria automotriz en México. Poco más de 3% del Producto Interno Bruto del país es de la industria. Es la que más ha atraído inversión extranjera directa en los últimos 20 años. Ha sido en los últimos 7, 8 años
la industria que más ha generado ingresos al país, más que turismo, más que remesas en algunos años, ¿no? Y es de las tres, ¿no?, fuentes de ingresos principales de México, que son las otras, son precisamente las remesas de los mexicanos o de los parientes de mexicanos que están en Estados Unidos, y el turismo. Y es también responsable por alrededor de 18% del Producto Interno Bruto Manufacturero en México. Hay mucha gente que se refiere a la industria automotriz mexicana como no mexicana, como extranjera, que somos solo maquiladores, etc. Es verdad. Sí. O sea, realmente no tenemos una marca mexicana. Y muchos, ¿no?, con el sentido nacionalista, se preguntan por qué no tenemos. Porque es carísimo, carísimo. O sea, dice, bueno, pues si tenemos la Slim, aunque Slim quisiera, no es... No es así de fácil. Slim no es rico lo suficiente como para hacer una industria automotriz mexicana. Aparte también es inteligente lo suficiente para no querer crear una marca, suponiendo que tuviera el dinero. O sea, el crear una marca, y desgraciadamente somos muy malinchistas, imagínense una marca mexicana, no sé, Agave. Carros Agave. Desgraciadamente la vemos como, ay, o sea, no, mejor me compro un japonés o un... un cualquier cosa. Ahora, imagínense con un volumen del mercado mexicano de, vamos a ponerle 1.5 millones de unidades, a una marca mexicana, o sea, si Suzuki, que creo que es de las decentes pero pequeñas, tiene un volumen, ¿qué porcentaje del mercado mexicano tiene? Imagínense una marca mexicana que va a tener nada, el 1% de lo que tiene Suzuki. A mí lo que me da risa es que mucha gente ve a Slim como el curitas para todos los males de México, ¿no? O sea, que haga Slim esto, que haga Slim. Sí. Y él, me lo imagino en su casa, ya sabes, en el bosque, en mansión, tomando café y así como de, ¿y yo por qué no? O sea, ¿y a mí qué me importa? Sí, pero ya hago lo suficiente para que se comuniquen entre todos. Ajá. Sí, bueno, suponiendo, ¿no? El ejemplo que menciona Luis es absolutamente cierto. Por ejemplo, los chinos que... Hace 10 años compraban mucho más autos chinos que extranjeros. Hoy, cuando su ingreso mejoró de una manera sustancial, compran mucho más autos extranjeros que chinos. Y lo compran por ese motivo. Dicen, no hombre, o sea, los coches chinos son, y voy a usar la expresión de un amigo común, Luis y yo, Eduardo Vargas, son coches para pobres. O sea, ellos lo ven así y nosotros veríamos una marca mexicana también de la misma manera. O sea, no vale la pena. Entonces, a lo que voy, si vas a hacer una marca que tenga fuerza suficiente para competir en el mundo, tomaría demasiado tiempo y más dinero del que tiene Slim. Claro. Es así de simple, ¿no? Y por eso las pocas o quizá un par de marcas mexicanas que existen o medio existen o medio existieron, se enfocan a un nicho muy específico, como más Volta en su tiempo y ahora Bull. O Zacua. Y que, por ejemplo, Slim tiene inversión, lo que sí tiene es inversión, por ejemplo, en Jack. En México tiene inversión. Y por ejemplo, Zacua, que se vende como una marca de autos eléctricos mexicanos, en realidad es el coche como tal es de una marca de un fabricante francés, compran el motor eléctrico a otro fabricante, los pegan y ya. Ay, mira, somos mexicanos. Vamos a un corte. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Zona 3, evolución paso por paso. Somos la estación del reporte vial. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Seguimos platicando sobre la industria automotriz mexicana. Ya les comentamos sobre el tamaño que tiene esa industria. Ahora, tú, Alonso, ¿qué crees que hace falta para la industria automotriz? ¿O qué, si fueras tú,
el posible futuro presidente. ¿Por qué me preguntas a mí primero? Porque sí. Si fueras tú el futuro presidente de México, las reformas. ¿Qué harías por la industria automotriz? ¿Qué hace falta? Es una muy buena pregunta. Para la respuesta de que después cortes, ahorita no tengo idea. Ajá, que después de lo que estamos platicando en el corte. No, mira, el... O sea, es que así como en el país, yo creo que hace falta cambios en diferentes cosas, ¿no? Yo creo que, y ayer lo platicábamos, por ejemplo, con el tema de las plantas, ¿no? O sea, lo que el gobierno les da a las empresas para poderse instalar. Yo creo que el mucho del problema que existe actualmente, por ejemplo, hablando de las ventas en México, es también la pérdida de poder adquisitivo. O sea, no puedes hablar de algo en especial que yo pueda hacer, o sea, si yo fuera presidenta, si hago esto en específico, automáticamente la industria, las ventas, hablando a nivel de ventas en México, van a aumentar tanto por ciento, a menos que fuera una decisión de decreto de bajar el precio por decreto presidencial en un 15-20%, que no funciona. Entonces, creo que es un conjunto de cosas que se tienen que hacer de la mano con la industria para mejorar desde las propias marcas, condiciones laborales, condiciones de incluso obligar a las marcas a ofrecer, ahí sí, por ejemplo, decir, oye, tienes que cumplir con estos lineamientos de servicio, tienes que cumplir con, o sea, todo lo que es de protección al consumidor para poder empezar a mejorar la industria como tal. Pero ese ha sido tradicionalmente un tema complicadísimo. Sí. O sea, México... Y cuando me refiero a México, me refiero a las autoridades mexicanas, se han mostrado a la merced y al gusto y a lo que usted diga, señor, de la industria, sobre todo la industria automotriz. Entonces, la industria automotriz, en especial las dos marcas que están arriba en las ventas del mercado, Nissan y General Motors, les dicen lo que quieren al gobierno. ¿Sabes qué? No podemos darte la seguridad que tú quieres ahora, porque tenemos muchas inversiones aquí y allá. O sea, tú quieres que yo te quite la inversión futura, porque eso me va a hacer vender tantos coches menos y va a subir el precio en tanto, la gente no lo puede pagar, va a hacerse aún más viejo, va a perder empleos. ¿Quieres eso? ¿Quieres perder y, X puntos de popularidad? Exactamente. Entonces, todos los políticos se ponen a temblar y dicen, no, sí, tienes toda la razón, haz lo que tú quieras, cuando quieras, como puedas. Entonces, a partir del año que viene, si no hay un cambio de última hora por quien sea que llegue a la presidencia, todos los vehículos de nueva introducción, es decir, un auto que no existe en el mercado, el año que viene Nissan decide traer el Qashqai. Ese va a tener que tener mínimo dos bolsas de aire frontales y frenos ABS. Y a partir de 2020... todos los coches nuevos vendidos en México van a tener que tener ABS y dos bolsas de aire. Ejemplo, perdón, Hyundai Grand i10, que ya se vende en México, que tiene versiones que no tienen bolsas de aire. Hay varios, ¿no? Cada vez más lo tienen todos. Pero a partir de ese 2020, dice, bueno, ya finalmente estamos pensando en seguridad. Estados Unidos ya tiene como obligatorio el ESP, cámara de reversa, en fin, una serie de medidas más, seis bolsas de aire. Y están por legislar que sea obligatorio frenado automático de emergencia. Así es. Y dice, bueno, pero no nos podemos comparar con Estados Unidos. ¿Por qué no? Hay una diferencia de economía muy grande. Ok, está bien. Vamos a aceptar ese argumento. Nos podemos comparar con Argentina y Brasil, ¿verdad? Yo sé que en México nos sentimos superiores a Argentina y Brasil. Imaginemos entonces, cosas chistosas. Esa, sí. Entonces sí nos podemos comparar con Argentina y Brasil, ¿verdad? Pues ellos en 2020 ya van a exigir el ESP, el control de estabilidad. O sea, ya están en la siguiente etapa. El ESP reduce en 80% los riesgos de pérdida de control de los autos. Y eso es absolutamente indispensable para los coches. La Organización Mundial de la Salud recomienda el ESP desde 2012, ¿no? Y pues quién sabe cuál sea la siguiente reforma que nos vaya a poner mínimo el ESP. Si fueras tú, Luis,
Yo me iría un poquito más, yo dejaría el mercado mexicano, la venta de autos en México como una consecuencia, no como un objetivo. Yo creo que primero tenemos que, o el gobierno que llegue tiene que ser lo suficientemente inteligente y capaz para negociar, renegociar y asentar en buenas condiciones generales el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y expandir aún más, ya en la práctica, los tratados de libre comercio que tenemos con prácticamente todo el mundo. ¿Para qué? Para diversificar exportaciones. Porque de esa manera la industria automotriz, la producción automotriz, no solo quizá no baje, sino aumente. Claro. Al momento de aumentar, ¿qué pasa? Al menos los empleados o las personas que dependen de la industria automotriz directamente e indirectamente también, pueden tener mejores condiciones de empleo, mejor ingreso, que se traduce en más gasto, en autos y en todo lo demás, y es mayor derrama. Entonces, yo creo que desde un punto de vista un poco más estratégico, ese sería el objetivo principal. El primero, el mercado de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, renegociarlo en buenas condiciones. Y está difícil el señor que tenemos acá a un lado, el norte. Pero es un reto grande, pero creo que se puede con alguien que tenga la suficiente capacidad. Y por otro lado, implementar en la práctica el usar esos tratados que tenemos con otros países para exportar también a esos otros países que ahorita quizá las exportaciones no son tan grandes. Que yo creo que ese ha sido el gran reto, no solo en la industria automotriz, sino de mucha industria en México, que de repente solo se centra en Estados Tratado Unidos. De Norteamérica, ¿no? O sea, se dice comúnmente, ponemos todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O la mayoría, por lo menos. Sí, cuando existen tratados, o sea, y nosotros hemos visto las cifras de exportación, ¿no? Que te dicen, exportamos a África, ¿cuántos coches? 32. Sí, claro. O sea... Sí, el tema con Sudamérica, Mercosur, que tenemos cuotas, tanto de entrada como de salida. Ajá. Una negociación ahí un poco más agresiva o más inteligente nos pudiera dar una mayor oportunidad de exportar a Sudamérica en volumen que la que tenemos ahorita. Y de importar también, porque a fin de cuentas la importación también es buena, porque significa que estamos trayendo productos a precios competitivos para el mercado nacional. El caso Sudamérica en específico, el de Brasil, es muy complicado porque es caro. La moneda brasileña tiene un valor muy, muy elevado con relación al peso mexicano. La mano de obra en Brasil es mucho más cara que en México, entonces ellos tienen que pagar, digamos, el costo de producir un vehículo en Brasil es muy alto como para traer aquí y vender todavía con utilidad. Y son los brasileños los que cierran los mercados a México. Antes, el AC-55 no tenía cuotas, era libre. Hasta que el Brasil dijo, no, ¿sabe qué? O sea, con lo barato que es hacer coche en México, que entra aquí sin aranceles, nos están quitando no solo mercado a los productos hechos en Brasil, sino inversiones. La gente está poniendo plantas en México para exportar a Brasil, porque... Lo van a exportar aquí y también pueden exportar a Europa, a Japón, a Estados Unidos, a todos lados, porque no tienen aranceles, o sea, tienen acuerdos comerciales con todos esos países. Entonces, México está en una posición de ventaja, mejor cierre la puerta. Entonces, sí, es necesaria una renegociación, pero tiene que ser una muy inteligente. Sí. Y habrá que ver, que todo pase por lo que decía Alonso en un principio, por mejorar el poder adquisitivo del mexicano. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso se puede hacer por decreto, como quería Trump, ¿no? De decir, pues vamos a establecer un sueldo mínimo para la industria automotriz mexicana. Norteamericana, decía. Norteamericana, más bien, de manera que sea equivalente en todos lados. Pues suena muy bien, porque los sueldos aquí son bajos, pero ¿por qué los sueldos aquí son bajos? Los sueldos, ¿quién establece los sueldos? El mercado. Entonces, si yo al contratar un gerente para mi tienda le pago 5,000 pesos, por decir un número, no pago 5,000 pesos porque se me antojó pagar 5,000 pesos. Pago 5,000 pesos porque de un lado paga 5,000, el otro paga 5,000. Bueno, entonces tú por qué no contratas 8, no pagas 8 y tienes a un gerente de mejor calidad, una persona mejor preparada, porque el producto que voy a vender tendría que ser más caro
y voy a salir de mercado. O quizá tu producto no lo requiere. O sea, es una tienda de naranjas. Ajá. Y sí, ¿para qué quieres alguien con posgrado manejando una tienda de naranjas? Sí, o que nada más va a apretar una pistola de clavos y va a estar así como maquinita. Que es el trabajo de la industria automotriz. En 90% de los casos más. ¿Sí? ¿No? Vamos a un corte. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro número de WhatsApp para que nos manden mensajes a Luis, a Sergio y a mí es 33-1880-7641. Vamos a un corte y piensen ustedes qué harían por la industria automotriz mexicana si fueran elegidos el futuro presidente de la República. Vamos a un corte y regresamos. En música, información y reporte vial, Zona 3 está un paso adelante. Visita nuestro canal de YouTube, Zona 3 Noticias. Un paso adelante. Zona 3, en el 91.5 FM. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Y seguimos platicando sobre eso, el futuro de la industria automotriz. Otro tema que debe tratarse cuando se habla de automóviles es el medio ambiente, por supuesto. La industria en sí es contaminante, pero la industria contamina fuera de las ciudades. No significa que esté bien contaminar afuera de las ciudades, pero es un problema menor para los que vivimos las ciudades. Los autos sí contaminan las ciudades, el transporte público tal vez más que los autos. Y hay algunas alternativas que podemos pensar para eso. Obvio, la que viene a la mente de todos es autos eléctricos. Y no necesariamente. Un auto eléctrico, al no tener un tubo de escape, al no salir humo del coche mientras circula, suena a... Es una sola, ya ves, no contamina, contamina cero. Y eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque la electricidad que usa ese coche contamina. Producir la electricidad contamina. Sí, como especie humana estamos caminando en la dirección de crear energías renovables y no contaminantes. Pero estamos muy lejos de que eso pase. Pero muy, muy. Estamos muy hablando de décadas, Décadas que... Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, probablemente nuestros hijos tampoco. Más en mi caso que no tengo hijos. Es más probable que. Es mucho más probable que mis hijos no lo vayan a ver. Sí. Alonso todavía no se para aquí. Qué bobo es. Exacto, exacto. Me gusta. Es el paraíso de los humoristas frustrados, de los comediantes frustrados. Exacto. Es cualquier cosa se ríe. Sí. Pero es un hecho que. La electricidad, generar electricidad contamina y contamina mucho. Producir las baterías de los autos eléctricos contamina mucho. Hay solo creo que 3 países en el mundo donde se produce. Y los motores también, o sea, por los metales. Los motores eléctricos. Luego, desechar o reciclar las baterías. No hay una solución en este momento que se sepa. Entonces... yo me acuerdo que Anaya dijo en uno de los debates que en 2025 los autos eléctricos van a costar los mismos que los de gasolina. Es imposible, a menos que hay una solución. O sea, si él gana la presidencia y dice voy a subir los precios de los autos de gasolina por decreto, le va a poner un impuesto de 200%, ahí van a costar los mismos. Pero no porque los eléctricos bajen de precio. Sí. ¿Por qué no van a bajar de precio los eléctricos si en teoría hay cada vez más? Miren, les doy una idea. El año pasado se vendieron alrededor de 90 millones de vehículos de combustión interna en el mundo. 90 millones. Y se vendieron 400 mil eléctricos. ¿Eléctricos híbridos? O híbridos. Y los híbridos, recuerden, también tienen un motor de combustión interna. Exacto. Entonces... Imagínese el tiempo, vamos a admitir que fueron solo eléctricos, Luis, le vamos a dar chance. Sí, sí, sí. Imagínese el tiempo que se va a tardar el mercado en absorber eléctricos a la velocidad que quiera. Pues, pero en Europa están todos diciendo, no, a ver, todas las marcas lo que están diciendo es que sí van a tener por lo menos un coche eléctrico, hasta Jeep, ¿no? Lo anunció Sergio Marchionne, va a tener por lo menos una versión eléctrica de todos los Jeeps en 2022.
Esto significa para Europa, tal vez para Estados Unidos, tal vez para Japón. Y además significa que, ok, voy a ofrecer la Renegade con un motor de gasolina y una versión con motor eléctrico. ¿Cuánto cuesta la gasolina? 400 mil. ¿Y el eléctrico? 700. ¿Cuál quieres? Creo que el de gasolina. Sí, el mercado todavía no está listo, el producto todavía no está listo y el mercado todavía no está listo para adoptarlo como un medio masivo de transporte. Hablo de que se venda en el volumen suficiente. ¿Por qué? Simplemente el hecho de la autonomía y el tiempo de recarga. Así es. Nada más por eso. Sobre todo el tiempo de recarga, ¿no? Sí, sí. La autonomía, ya vemos vehículos como el Chevrolet Bolt con B grande, que te ofrece una autonomía real de por lo menos 300 kilómetros. Uh-huh. Real. Sí. O sea, puede llegar incluso, puede rebasar los 400, 500, pero real de 300. Sí, pero el 300 tiempo de recarga. Pero el tiempo de recarga. Sí. O sea, sí. No. Imagínate que pararas en la gasolinera hoy para a mediodía llenar el tanque y dices, bueno, regreso en 16 horas. O sea, que sí ha habido avances en ese sentido. O sea, ha habido, sí. Ayer precisamente nuestros amigos General Motors nos decían que en Estados Unidos hay un nuevo sistema de recarga para el Bolt con B de vaca, ¿no? Que se supone que reduce en un alto porcentaje el tiempo de recarga como tal, pero sigue siendo, o sea, un lugar especial. Mientras no llegues a cualquier estación de servicio, a cualquier cargador, y lo puedas cargar en 5 minutos, que es el triple de lo que tardas en llenar un tanque de gasolina, mientras no suceda eso, el mercado no va a terminar de aceptar los autos eléctricos. Sí. Así es así de simple. Y que, por ejemplo, todavía lo vemos muy lejano, aunque hay avances. O sea, ya para allá vamos y vamos a llegar. Pero es, o sea, es eso. Y ahora que también se le tacha a los autos que son como, o sea, solucionas el tema de los autos y ya, ¿no? Todo va a ser como el jardín del Edén y vamos a ver aquí elefantes en Mariano Otero circulando. Exacto. Y todo. O sea, a ver, o sea, los automóviles particulares son un porcentaje de lo que contamina. Uh-huh. El transporte público contamina mucho más. Uh-huh. El transporte de carga también. Los barcos, los aviones, o sea, transportarse contamina. Sí, y los aviones, pues, como no vemos que sale humo, ¿no? Decimos, pues, y está en el cielo, como que nunca nos hemos puesto a pensar que contaminan y contaminan muchísimo. De hecho, muchísimo. Hay por ahí en un estudio, hay una página muy seria de estadísticas y estudios de esos, que transportar a 200 personas de Nueva York a Europa en avión contamina más que si hubiera una carretera recta y llevarlas en camión. Uh-huh. Sí. O sea, un avión quema más combustible y emite más. Pensé que iba a ser otra cosa. Gases. Qué susto, ¿verdad? Sí, no. Luis, por ya favor. Ya está pensando que hoy no está nublado, que hay sol y que el sol también quema. Bastante. Sí, bastante. Exacto. No. Pero digo, un avión emite más contaminantes por kilómetro recorrido. Claro, por supuesto. Pero ¿quién quiere ir en un camión de Nueva York a Londres, por decir, ¿no? Y tardarse 40 horas cuando puedes hacer lo mismo en 6 horas en un avión? Sí, obvio, claro. No es práctico, pues, o pero sea, es el costo que tenemos claro, que pagar. Exacto. Pero ese es el costo. Y es eso, se sataniza a la industria automotor cuando, incluso los gobiernos, o sea, siempre dicen, vamos a ir contra, o sea, vamos a prohibir los vehículos diésel en la Ciudad de México porque contaminan muchísimo y nuestros, a ver, y los camiones de transporte y los autos que tienes y, o sea, todas las industrias que hay aquí en Guadalajara, o sea, industrias en medio de zonas altamente o densamente pobladas que contaminan y sí, mira, hay soluciones más simples que esperar el coche eléctrico para mejorar la calidad del aire. Empieza con la deschatarrización. Un coche con más de 15 años, más de 12 años, contamina más de 100 veces más que un coche nuevo. Y nosotros tenemos un esquema de tenencias, Jalisco afortunadamente no, pero tenemos un esquema de tenencias, por ejemplo, en la Ciudad de México, o el Estado de México, que incentiva los coches viejos. Tú pagas la tenencia con un porcentaje, y el mayor porcentaje obviamente es cuando el coche está nuevo, porque además es un impuesto que incide sobre otro impuesto, que es el IVA, y sobre otro impuesto, que es el ISAN.
Entonces, al precio total del auto, incluyendo IVA, incluyendo ISAN, y ahí viene el otro impuesto que es la tenencia, o sea, absolutamente, incluso es anticonstitucional, ¿no? No puede haber una doble tasación, un impuesto sobre impuesto, pero hay. Y aquí, mientras el coche es nuevo, es cuando más pagas. Digamos que un coche cuesta 100 mil pesos, ponle 200 para ser más realista, y vas a pagar 2.5% o 2.6% sobre 200 mil pesos. El siguiente año, el coche tiene un año de uso, pero su valor en el mercado ya va a ser de alrededor de 160 mil pesos. Y esos 2.6 sobre 160 obviamente es menos que sobre 200. Uh-huh. Y cada vez vas pagando menos en cantidad de dinero, hasta que después de 10 años ya no pagas nada. O sea, es un incentivo a comprar carros viejos, que son los más inseguros, los que más contaminan, etc. O sea, solucionar eso mejoraría mucho. Hay otros detalles como transporte escolar obligatorio, uh-huh, que ninguna mamá quiere escuchar, ningún papá quiere escuchar, a menos que, si es con el vecino, sí. Si es conmigo, no. Uh-huh. ¿Vamos a un corte? Sí. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Es tiempo de tomar decisiones. Tenemos el derecho y la libertad para hacerlo. Observa y decide. Zona 3 te informa. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Estamos muy serios el día de hoy, planeando el futuro del país y cosas por el estilo. Imaginemos cosas chistosas. Exacto. Divertidas. Sí, cálmate. No me llené hoy. Naranjita o frijolito, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita les digo. Les digo cómo se dice. Pero termine en hito, ¿eh? Hay soluciones mucho más sencillas para la contaminación que esperar el auto eléctrico. De hecho, el auto eléctrico es en este momento una simple promesa. Uh-huh. Es un intento de solución para el problema de la contaminación que se choca contra la realidad de los tiempos de carga, de el alcance de la generación de energía eléctrica, etc. O sea, ¿qué tal que mañana aparece un ingeniero mexicano creativo y hace con que los motores de combustión funcionen con agua de mar y que arrojen solo sal, agua o sal a la, bueno, sal sería medio peligroso, vapor de agua a la atmósfera, uh-huh, y ya, ¿no? O sea, todos contentos, felices, mejor la sería, sí, más húmedo, sí, el aire, más agradable. Y un comentario para quien haya leído y crea y eso, no existen autos que trabajan en agua, porque ha habido, uh-huh, ajá, no sé cuántos, ajá, informaciones, sí, 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 de, sí, fake, sí, news. Sí, así es. Sí. Ya inventaron uno, sí, pero no, con aire comprimido. Lo mataron, sí, los, sí, 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 no, es que las teorías de conspiración, sí, son muchas. Entonces, eso no existe. Ahora, ¿qué podemos hacer con la realidad actual, sin esperar el futuro? Mejorar la circulación, hacer con que el coche circule más rápido, no se atore más en fluido, todos lados. Más que más rápido, más fluido. Más fluido, sí, así, sí, es. Entonces, ¿Por qué más fluido sería menos contaminante? Porque el momento en el que un auto más contamina es cuando empieza a acelerar. Cuando estás parado en un semáforo y arrancas, ese es el momento de mayor contaminación de todos los autos. Cuando usas el torque es cuando más contaminas, así que es, cuando usas la potencia. Sí, y hemos visto cuando nos mandan de repente el consumo. Mira el consumo de mi Ram Hemi de 15 kilómetros por litro. Bueno, seguramente te tocó un trayecto a velocidad constante, muy largo, no sé, a 60, 80 kilómetros por hora, en planito, donde pues ibas prácticamente a ralentí. En ese momento sí te dio ese rendimiento y ahí contaminaste tal vez lo menos que se puede hacer con una Ram Hemi. Pero esos son momentos muy específicos. Sí, sí, sí. Y el tema es, mientras más fluida sea la circulación, menos arranco, paro, y es cuando menos contamino. ¿Y cómo hacer la circulación más fluida?
quiten los topes por el amor de Dios. Sí, para empezar. Pero eso significa que tenemos que tener primero la conciencia y segundo las leyes. Que las leyes se apliquen. No, exacto, lo suficientemente aplicadas o reforzadas. ¿Para qué? Para que, ok, no hay topes, pero en una zona de 30 vamos a ir a 30. En una zona de 50 vamos a ir a 50. Claro, y eso no es la educación lo que va a producir, es la fuerza de la ley, es acabar con la impunidad. Sé que estoy sonando a un determinado candidato, pero en ese punto tiene toda la razón, sí, ¿sabes? Sí. Porque el problema no es que nos falten leyes, falta hacer que se cumplan esas leyes, ¿no? Entonces, sí, con cámaras podemos quitar topes, porque si realmente nos duele en la cartera. Claro. Vamos a dejar, pero si realmente nos duele. Las fotoinfracciones. O sea, no es doler a la infracción del periférico, pero como soy influyente, tengo a alguien ahí que me la quita, pues sí. O al revés, ¿no? Que esas fotos multas son multas fantasmas que te generan, pues tampoco se vale, ¿no? Entonces tiene que ser la cosa equilibrada. Pero ahí, por ejemplo, también sí creo que es un tema, o sea, es también hay una parte de educación, porque, por ejemplo, eso de las fotomultas, y educación me refiero a nuestra educación como seres humanos, como mexicanos, ¿no? O sea, oye, vamos a poner fotomultas porque se necesita que se respeten los límites de velocidad. Te vendo un portaplaca que disimula tu placa. Y yo le pongo una... tallos, ¿te acuerdas que empezaron? Ya no veías los números porque le tallaban para quitarle el número. Y luego le pongo el portaplacas o sale un buffet de abogados que te dice, yo te quito tus fotomultas por 5,000 pesos. Ajá. O sea, eso también es educación de cívica. O sea, claro. Bueno, les informo que acaba de terminar el partido entre Francia y Argentina. Gana Francia 4-3, por lo tanto, pasa Francia, queda eliminada Argentina. Regresamos a autos. Felicidades, señor. Felicidades, Francia, ¿no? Sí, y entonces sí es un tema de educación cívica, igual con el tema de el programa Salvando Vidas. Hay que decir dónde están los retenes para evadirlos y entonces ya puedo tomar lo que yo quiera y como pues, viendo Twitter. Viendo dónde están, voy por otro lado y ya, ¿no? Sí, o sea. Sí, o sea, son muchas cosas. El transporte escolar obligatorio, por ejemplo. O sea, todos sabemos. Todos hemos vivido que en las vacaciones de los niños el tráfico está mejor. La ciudad, el cielo se ve más limpia. Más limpia, es más agradable. ¿Por qué? Porque muy buena parte de la contaminación está con los coches que van a llevar los niños al colegio. Quita eso, pone un camión. Pero que sea obligatorio. O sea, el niño no puede entrar al colegio si no baja del camión. No es posible en una escuela, vamos a suponer, de 300 alumnos, que veas 250 SUVs y minivans transportando un niño cada una. Así es. En vez de poner 15 camiones, no 15, 5 camiones. Sí, causando los estragos de en entrada y salida, tú lo padeces casi frente a tu casa, ¿no? Sí. Es un problema enorme que se puede resolver. Y lo que se necesita es voluntad política. Y hasta para las mamás, o sea, imagínense, señora, si no está escuchando, ay, me podría despertar ya como a las... O sea, bueno, me despierto, lo mando, me regreso a mi cama, me duermo otro ratito. ¿No suena padre? Mira, sí, pero todo... Ay, no, mijito, ¿cómo que va a ir en camión? Sí, pero por ejemplo, yo toda mi primaria me fui niño de transporte escolar y creo que soy una persona normal. No. Joder, qué mal ejemplo, ¿verdad? Exacto. Ay, no hubieras dicho eso. Sí. Digo, allá todos ahorita no saben qué mejor. A ver, pero mejor ya yo llevo a mi hijo al colegio. Sí, pero transporte escolar en una limusine Lincoln no cuenta. Bueno, entonces olviden el comentario. La Navigator de tu papá no es transporte. No era transporte público. Sino porque pasabas escolar. Por tu primito que vivía a 3 cuadras, era transporte escolar. No. Y el chofer entonces era con su gorrita y su saquito. Exacto, el que te hacía bullying, no. Pero volviendo al tema, transporte público. Exacto, mejorar el transporte público. Eficiente, eficaz. Y seguro. Seguro, etcétera. Sí, digo, nosotros, yo creo, y hablo por mí, soy amante de los autos, me encanta manejar, me encanta andar en mi Mustang o en lo que sea, etcétera, pero... Yo si tuviera un transporte público eficiente que me llevara de mi casa a mi oficina, obviamente en mucho menos tiempo
y sin el estrés de andar manejando en las lluvias, en los charcos, etcétera, y cómodo, seguro, yo tomo transporte público. Pero parece que no hay un gobierno que se pueda imponer ante eso, porque tenemos simplemente el ejemplo de Jalisco. 6 años, más de 6 años, que se pide el prepago para el transporte público, que se pide un montón de cosas. Pasaron 6 años. Y nada. Y nada. Y ahora también mucho está, quizá no todo, pero mucho está en la mentalidad que tenemos. O sea, hay gente de ciertos códigos postales que yo subirme a transporte público. Exacto. No. Pero mira, sí se pueden hacer más cosas. Yo creo que es una cuestión de usar la creatividad y voluntad política, porque esa, ahí es donde tropieza. Cuando piensan en, es que esta medida no es popular y me va a quitar votos. Y, no. Híjole. Bueno, vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos a empezar con las preguntas, Alonso. Sí, ¿qué opinión tienen de Saveiro de Volkswagen doble cabina? Tengo un Fit, ¿me conviene cambiarlo? Por una Saveiro, no. Primero, ya no existe la Saveiro doble cabina en México. Segundo, no era doble cabina de verdad. Y tercero, era carísima. Entonces, cómprate una Renault Oroch. Sí. Esa sí es una doble cabina de verdad, bastante buena, robusta, buena capacidad de carga, espacio, etcétera. Buen día, prosperidad para el programa, muchas gracias. Gracias. Me conviene vender mi Honda Fit 2015 con, mira, es lo mismo, pero ya nos da más detalles, 2015 con 30 mil kilómetros para una Saveiro 2018, pero fíjate, no sé, o sea, y complementando un poquito la parte, ¿por qué cambiarías un, digo, a menos que realmente... Que necesites la caja, ¿no? Yo creo que sí la necesita. Pero bueno, de nuevo, iría por un Oroch, no por una Saveiro. Y ya no existe Saveiro doble cabina en 2018. Tenemos información sobre si Nissan sacará un motor 3 cilindros. Soy taxista y la verdad el Versa es algo gastoncito. Saludos. Si tu Versa es gastoncito, debe ser automático. El problema es la caja, ¿no? Es el motor. O sea, el Versa manual en ciudad te va a dar 12, 13 sin mayor problema. Sí, y si quieres algo de mayor rendimiento, tendrías que irte ya por un diésel mejor, ¿no? O sea, si eso te sigue pareciendo muy poco rendimiento, así es. Pues sube porque a un diésel. Es muy buen rendimiento. O sea, no creas mucho en tu amigo que dice, es que... A mí me da 15. Pues, tiene un Versa, es que me da 15, 16 en la ciudad. No, eso no es cierto. Sinceramente no es posible, pues. Y sobre un motor 3 cilindros de Nissan, pues no que yo sepa, ¿verdad? No que yo sepa. No sé si el March europeo tiene 3 cilindros, ¿no? Realmente no lo sé. Y no necesariamente un motor de 3 cilindros es más económico que un motor de 4. Saludos a todos. Su opinión de Fusion 2016 EcoBoost contra Mazda 6. ¿Cuál elegir? Y en el asiento de copiloto, ¿es por edad o por peso si se sienta un niño? Saludos. Por tamaño. Es por tamaño, sí. O sea, no solo peso. O sea, puede ser chaparrito, gordito y pesar más de lo adecuado. Es en teoría, creo que es 1.40 m y 40 kilos, algo así. ¿No? Y del Fusion al Mazda, yo compraría el Fusion. Sí. Buenos días. Son varios, ¿eh? Mazda 3, 2014-2015. Audi es Audi A1 S-Line 2013-2015, HRB 2013-2015, Trax 2013-2016. ¿Cuál sería la mejor? Mazda 3, pues sí. Sí, Mazda 3, punto. ¿Qué opinión tienen de las celdas de hidrógeno como equipo para ahorrar gasolina? No sirven. Así. Mira, ni un solo equipo que digas, pon eso en tu coche y vas a ahorrar gasolina, ni uno sirve. Ni uno. Todos están diseñados
para aprovecharse de la necesidad de la gente de ahorrar. Y hace justo lo contrario, tú gastas el dinero para poner un equipo de eso. Y vas a encontrar gente que lo puso y dice, es que es verdad, mejoró. La gente que hace eso tiene como el deseo íntimo de no sentirse tan tonto y quiere creer, es como los expedientes secretos X de los años 90, I want to believe. O sea, ellos quieren creer que realmente sí compraron algo que les ayudó a ahorrar. Y no es cierto. No es cierto, es un efecto placebo. Uh-huh. Y si en el supuesto y lejano, remoto e improbable caso que vieran un menor consumo de combustible, es porque cuando ya lo instalaron, dice, ay, pues traigo esto. Y inconscientemente empiezas a manejar más despacio. Más despacio, sí, etcétera. No sirven, en resumen, ninguno. Si sirvieran, la industria ya lo habría utilizado. ¿Por qué? Porque el mayor desafío de la industria es gastar menos combustible. Uh-huh. En todos lados hay una presión enorme por contaminar menos. Contaminar menos es gastar menos combustible. Volkswagen perdió miles de millones de dólares por el tema del Dieselgate, para engañar una computadora diciendo que gastaba menos. O sea, ¿tú crees que va a llegar un cuate aquí, ahí en la esquina, y va a decir, mira, pon esos magnetos en tu cosa, o pon hidrógeno, transforma tu auto en híbrido? Eso no funciona, no sean ingenuos. Sí, sí, si ahorita a Alonso se le ocurre cómo inventar el convertidor de flujos del Dr. Brown, en la realidad, Alonso se vuelve millonario, billonario, sí, y trillonario mañana, porque sí, va a llegar, sí, más, más todavía. Ajá. Va a llegar todas las empresas a ofrecerle dinero, sí, por, claro, su patente. Sí, sí, sí. Todas las armadoras. Muchas gracias por existir. Gracias. He aprendido mucho con ustedes de autos y más a la hora de comprar un usado o un nuevo. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a ti por decirlo. Excelente programa. Los escucho cada semana. Saludos. Muchas gracias. Qué bueno que nos escuchas también. Gracias. También nos puede escuchar entre semana de 3 a 3 y media. Sí, 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 de 3 a 3 y media. Es un gusto escucharlos desde la universidad. Un abrazo. Gracias, saludos. Hay que poner atención en las clases. Pero el sábado. Pero qué bueno que nos escuches. Sí, sí, lo compensamos el que tenga que ir a la universidad en sábado, ¿no? Sí. ¿Qué elementos de la industria que se han perdido les gustaría regresar? A mí los cambios en la columna, los asientos tipo banca, los coches largos, anchos y las suspensiones lanchonas. ¿Qué coche que haya sido descontinuado les gustaría regresar al mercado? En mi caso, Lincoln Town Car. Me gustaba el Town Car, pero todo lo que mencionas se descontinuó por obsoletos. Ajá. O sea, por probar practicidad o sí, por inseguridad, sí, o así cosas es, así. O sea, el asiento de banca era muy seguro, tenía cero soporte lateral, una curva más fuerte y te ibas al otro lado. Uh-huh. La suspensión lanchona, lo mismo, era absolutamente inestable. La palanca de cambio detrás del volante, hay coches así, pero automáticos. Exacto. ¿No? Por ejemplo, Mercedes-Benz, BMW 740 y clase S tienen la palanca ahí. La palanca de los automáticos hoy, pues ya no, ni siquiera necesita existir. O sea, uh-huh, con botones o una perilla lo resuelves. Entonces, entiendo tu nostalgia, pero todo lo que mencionas murió por obsoleto. Yo lo único que sí quisiera que regresara, obviamente en un nicho muy particular, es eje rígido trasero. En un nicho muy particular. Sí, 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 por sí, eso digo, sí, en un, claro, nicho muy particular para divertirnos los que nos gusta y le sabemos. Impulso a los autos eléctricos y revisión a aranceles en régimen SKD. Que nos propone. Sí, el tema de los autos eléctricos, no estoy muy de acuerdo por todo lo que comentamos, que no es precisamente la panacea de la contaminación, pero creo que sí es momento de entender que en esa dirección va la industria y creo que va a tardar tal vez los mismos 20 años que tardaron en darse cuenta que el diésel contaminaba más que la gasolina en Europa. O que la vez y las bolsas y dos bolsas de aire deberían de ser el mínimo indispensable. Sí, ya hay que cambiar el discurso para 6 bolsas. Uh-huh. Ingeniero Sillas, ¿nos puedes explicar por qué el motor 2.5 de Volkswagen, que aunque tiene un buen desplazamiento y doble árbol de levas, no tiene un buen desempeño? Después del corte, después nos explica con todo gusto.
Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Zona 3, la estación del reporte vial. Un paso adelante en el 91.5 FM. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Seguimos con preguntas. Nos quedamos pendiente con la pregunta de por qué el motor de Volkswagen 2.5 suena bien, pero no. En resumen, porque Volkswagen no lo supo diseñar y hacer bien. Así de simple, así de fácil. Y lo podemos, digo, para no meternos en rollos y detalles y eso, compárenlo con el 5 cilindros que utilizó Ford y Volvo. Uh-huh. Era muy rico ese motor. Creo que es el único 5 cilindros que he manejado, sí, que era bueno. Que era bueno. Era el único. He manejado algunos 5, ninguno era bueno. De hecho, ese sí era muy bueno. Y es muy curioso porque el motor 5 cilindros de Volkswagen, ¿te acuerdas de la van esta Eurovan o cómo se llamaba de Volkswagen? Ajá, Eurovan. En esa se sentía bien la T5, para la aplicación de la van. Uh-huh. Pero ni en el Bora, ni en el Jetta, en ninguna aplicación. Ni en el Passat, menos en el Passat. Menos que en todos. Se ha sentido bien. Y Volvo y Ford con ese 5 cilindros se sentía muy rico. Bueno, con un 5 cilindros. Sí, con un 5 cilindros. Sí. De la gama económica de autos, que económica sabemos que es muy relativo, con transmisión eléctrica, ¿cuál me recomiendan? Mira qué bonita pulsera trae Alonso. Se parece un celular. Sí, es curioso. Sí. Es muy fashionable. Perdón, ¿cuál era la pregunta, licenciado? Auto económico con transmisión eléctrica. Me quiero imaginar que se refiere a transmisión automática. Sí, porque transmisión eléctrica no existe ese tema, sí, ese término no existe. Es. Digamos el auto económico más barato del mercado, yo me imagino lo que menciona. Yo me iría por un Grande 10, ¿sí? Sí. No es la panacea, pero o un Ibiza. Si puedes llegar al Ibiza, que en automático debe andar como en 240 por ahí, ya tienes un auto cómodo, de buen consumo y con la seguridad suficiente o más que suficiente. Bueno, más que suficiente nunca, no es un término adecuado. Pero con la seguridad mínimo mejor indispensable. Que la de, no, mínimo indispensable, arriba de lo mínimo indispensable. Sí, y si no te alcanza para ese presupuesto, si gran sí, un Grande 10. Y cualquier cosa que traiga una Dualogic o algo parecido, huye de ella. Sí, sí, todo lo que suene así. Gol ASG o Fiat 1 Dualogic, no, olvídalo. Nosotros estamos bien, buscando tratados de libre comercio sin aranceles con todo el mundo. Estados Unidos está mal y Brasil está mal. El que se encierra pierde. Saludos. Estoy de acuerdo. Sí. Pero también si tienes el tratado y no lo aprovechas y no lo incentivas. Sí. Como especie humana, me hizo reír. Saludos a toda la especie humana en cabina. Gracias. Bueno, estás mandando algunos memes que pues es difícil explicar en el radio, ¿verdad? Sí, un poquito. Quiero preguntarles su opinión de Tribeca de Subaru. Valor de reventa. Malísima. ¿Realmente es buen auto? No, durabilidad. Es más mala que... Los felicito. Que Trump. Carne de puerco echada a perder en la Casa Blanca con Trump de compañía. Y yo creo que es de los Subaru que realmente decimos que son malos productos, porque siempre decimos, cuando nos preguntan por Forester, por XB, pero el producto es bueno, pero... Debería llamarse Trimala. No pueden generalizar con los autos mayores a 15 años. Yo colecciono autos y tienen menos de 30.000 kilómetros originales, e incluso por su sistema viejo contaminan mucho menos que otros, todos verificados y pasan con la mano en la cintura. El problema con los programas de fotoinfracciones y salvando vidas no es que quiera uno brincarlos, es que sabemos que todo lo que recaudan se lo van a robar. Ese es otro tema. Ese es otro tema, y el tema de los autos viejos, estás totalmente equivocado. Cualquier auto viejo contamina más que el auto nuevo de cilindraje más grande. O sea, y del otro tema, no porque tú asumas que no se le va a dar el uso adecuado, quiere decir que tú tengas el permiso de brincarte una ley. Así o sea,
hay, se divide en partes y lo importante es que tú hagas tu parte. Exacto. Sí. Y eso empieza por uno, por exacto, uno como individuo, no como colectivo o como organización o gobierno, uh-huh, lo uh-huh, que sea. Sí, y nada más, para poner un ejemplo, hablando de la contaminación de autos viejos y clásicos y etcétera, vamos a poner un Volkswagen, un bocho clásico del, vamos a poner, 1980, que no es clásico ni nada, pero en perfecto estado, contamina más ese bocho que un Audi R8 V10. Así de sencillo. Uh-huh. En el colegio de mis hijos, el 80% de los niños viven a menos de 8 cuadras y usan el auto. Sí, sí. Pasa con casi todos los colegios. Buenos días, excelente programa. Gracias. El problema del transporte escolar, y me ha tocado demasiadas mamás porque soy Uber, es que no quieren mandar a su hijo en transporte escolar por lo mismo de qué dirá la gente si por eso tengo mi camioneta para llevar a mi hijo. Y es lo que se merece, él no puede ir en transporte escolar porque es para pobres y es un tráfico horrible. Sí, así es. Por eso tiene que ser obligatorio. Por eso tiene que ser obligatorio, así es. Es una mala costumbre de, o sea, si yo trabajé o mi marido trabajó para que yo tenga mi camioneta, sí, para mi hijo no va a andar ahí mezclado con los otros. Además voy, lo dejo y luego ya me voy a desayunar al café con mis exacto, amigas. Exacto, o sea, ve a desayunar al café con sus amigas derecho sin llevarte tu hijo. Porque aparte, fíjate, se usa mucho ese pretexto para la compra de las camionetas. Entonces, ¿cómo...? O sea, es, ya te voy a comprar tu camioneta que quieres para que lleves a los niños a la escuela. Entonces, cuando quitas el factor llevar a los niños a la escuela, entonces ya qué chiste tiene que tengas tu camionetota. Entonces, no, ¿cómo lo voy a mandar en transporte público? Sí, claro. Tienes un hijo y lo llevas en tu minivan. Sí, exacto. Oye, me sigue impresionando la pulsera de Alonso. Sí, ¿No es un smartwatchote? No. Yo creo. Oye, sí. Quería comprar uno. Deberías lanzar moda, Alonso. Gracias por su programa, me parece muy interesante. ¿Me pueden dar su opinión sobre el Yaris de Toyota? ¿Qué tan bueno es y en cuestión de seguridad y rendimiento de combustible? ¿Cuál me recomiendan más, un Yaris o un City? Me interesa que es automático, gracias. Ninguno de los dos, o sea, ninguno de los dos es seguro ni económico. Los oficiales, Yaris no gasta tanto, pero no es económico. Si quieres algo seguro y económico en ese segmento, sería el Mazda 2 Sedan. Ya tiene 6 bolsas de aire, el Yaris tiene 2. Es una plataforma más moderna, el espacio trasero va a ser menor. Y si quieres más seguridad, con un poquito más de espacio y más potencia, un Kia Rio, por ejemplo, pudieras incluso llegar a un Toledo, que no es ninguna maravilla, pero ahí está. Pero ni Yaris ni City son buenas opciones. Excelente programa, saludos. ¿Qué me recomiendan, Sentra o el Antra? El Antra. Por potencia, por acabados, por seguridad, por manejo, por garantía. Porque es mejor que el Sentra. Sí. En todo. Sí, así es. Yo creo que hasta la transparencia del cristal es mayor. De hecho, las llantas son más negras las del Elantra. Sí. No sé si más redondas. Sí. Y le puede mandar una foto de ellas por WhatsApp. Sí. En relación al tema... ¿Ya ve? Le digo que es el paraíso de los comediantes frustrados. Cualquier estandopero feliz, claro. Sería feliz con Alonso de público. En relación al tema de la contaminación, ¿qué tal los autos de servicios públicos, los camiones de pasajeros y de carga en mal estado? Que son unas verdaderas chimeneas ambulantes. Ajá. Los autos particulares son solamente una pequeña parte del problema. Es correcto. La única solución es un transporte económico, limpio y sobre todo seguro para todas las personas. Sin duda. Los autos eléctricos, aparte del tiempo de carga, ¿qué pasa con las baterías al finalizar su tiempo de vida? Saludos y buen fin de semana. Gracias. Es correcto. Las baterías contaminan el planeta y van a provocar peces de 3 ojos dentro de 40 años. Pero es que, ¿sabes qué? El tema de por qué atacar, y digo atacar entre comillas, a los autos particulares, también es porque es muy... Es taquillero. Ajá, es lucrativo políticamente hablando y, sí, o sea... Mira, a todos, los tres que estamos aquí y la mayoría de los que nos escuchan nos gustan los coches, pero nos gustan los coches cuando los puedes manejar, no nos gusta cuando estamos atascados en el tráfico. Entonces, estamos atascados y queremos que todo lo demás salgan y nos dejen la calle solo para nosotros. Como eso no se puede... Entonces, si empiezas a atacar el automóvil y hasta para uno que es amante, encuentras eco. O sea, es muy popular atacar el auto. Sí. La última antes del corte.
Mejor regresando, sí. Vamos al corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y número WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Estar un paso adelante nos hace fuertes. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @Zona3Noticias. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos con preguntas, amigos. Sí, excelente programa. Gracias. Recomendación entre Trax, primera versión, EcoSport, Trend, manual, tres cilindros. Kia Soul, versión básica estándar o mejor opción de 285 mil pesos máximo. Kia Soul. Uh-huh. Por seguridad, creo que es la única que tiene seis bolsas de aire. Así es. Y recomendación para él y para todas las personas, si nos mandan un mensaje temprano y luego esperan que lo contestemos rápido y lo vuelven a mandar, pasa todo lo contrario, el mensaje se va a la cola. Empezamos a leer en el WhatsApp de abajo hacia arriba. Así es. Uh-huh. Entonces, si lo mandan varias veces... Pues, si lo vuelves a mandar, en lugar de ayudarte... Así es. Se va a la cola. ¿Me pueden decir 5 motivos por los cuales no comprar Kicks y cuáles serían las mejores opciones con un presupuesto de 330, 370 mil pesos? Porque le podemos dar 5 mejores opciones y esos son los 5 motivos, ¿no? Sí, mira, es Cross Turbo, Vitara, Creta, Arona, EcoSport, todas son mejores que Kicks. ¿Por qué? Porque no tiene caja CVT, porque tiene un motor con más potencia, porque tiene un mejor manejo, porque tiene consola central, o sea... Incluso, por ejemplo, C3 Limited cuesta mucho menos y tiene más equipo. Más equipo, más valor por tu dinero. Garantía, algunas como Hyundai con mayor garantía. O sea. Entonces. Por eso, 5 al menos. Sí. El amigo que nos preguntaba por la Saveiro nos manda una foto de una Saveiro doble cabina y dice, ¿esta Saveiro no existe? O sea, con la foto. La actual no. O sea, sí existió, se lanzó. Sí. Cuando se lanzó esta no rediseño está a la venta en México en este momento, es lo que quiero decir que no existe. Así es. O sea, puedes comprar una usada, pero nueva. No, puedes comprar una nueva, pero será inventario. Uh-huh. Si la encuentras en alguna agencia, pues sí. Y es mejor Oroch. Y es mucho mejor Oroch. Porque es mejor Oroch, porque tiene más potencia, tiene más espacio, tiene suspensión trasera independiente, o sea... tengo un Focus 2015 hatchback con 40 mil kilómetros. Estoy muy a gusto con él. ¿Me conviene cambiarlo por un Figo 2018? No, quédate con tu Focus. Es como, ¿por qué? ¿No? O sea... ¿Nomás por traer uno nuevo? Sí. Mira, estoy en un restaurante de 3 estrellas Michelin. ¿Me conviene ir a los tacos de buche echados a perder de la esquina? No. Pero es que están recién hechos y la comida del restaurante la hicieron a mediodía. Sigue tu restaurante de mediodía. Exacto. Para cambio de aceite para un Tiida 2013 con 83 mil kilómetros... ¿Qué me recomiendan? ¿Sintético o convencional? ¿Y convencional, de qué marca? Convencional. De la marca original. Y de la del grado... Del grado original, marcas de prestigio, Móvil, Castrol, etc. Figo 2017, ¿cuántos kilómetros por litro rinde? Pues andar que unos 10, 11. Entre 10, 11, sí, en ciudad. 12, sí, ya es muy... ¿qué me pueden decir de los Lancer? Pues eran sedán de Mitsubishi. Sí, tenían seguridad, hasta donde recuerdo, a partir de la segunda versión tenían ya 7 bolsas de aire, lo cual estaba muy bien. Sí, era un buen coche. Y con buen manejo también, etcétera. A pesar de que había unos con CVT, no se manejaba mal. Sí, de hecho era CVT con sensaciones no espantosas, ¿no? Y en interior está relativamente bien, decente, durable. En su época. Yo lo único que le critico a toda la gama de Mitsubishi es la calidad de la pintura. Tú asómate a cualquier estacionamiento de plaza y ve los Mitsubishi ya de 5 años, algo así, y casi a la gran mayoría le ves descarapelado el transparente. Eso, en la mayoría o en todos los modelos Mitsubishi de unos 5 años para atrás, ves muchísimo auto así. Sí. ¿Qué opinión tenemos del Mustang 4 cilindros? Me asombré, pero yo sí compraría uno de 8 cilindros estándar. Saludos a los tres. Pues yo prefiero el de 8. El de 8 es más Mustang. Mustang siempre fue un coche orientado al torque más que a la potencia. Y el V8 te da eso, te da un torque inmediato. Y la sensación. Que no te da el 4 cilindros
que te da el 8, por sonido, por las vibraciones, por el empuje, así es, etcétera. Aunque el desempeño es bueno, pero le falta sí, alma. Es claro, un coupé diseñado para el mercado japonés o europeo, no para Norteamérica. Bueno, saludos a todos y pregunta. Dice Alonso, tú que tienes una Creta, ¿crees que se le pueda integrar un sistema de navegación ya cargado a la pantalla? Y según yo no, pero tiene Android Auto y Apple CarPlay. Y sí, es, ¿eh? Y es mejor. O sea, sé que es una lata en general tener que estarlos conectando por USB, pero pues incluso funciona mejor que un navegador porque te da tráfico en tiempo real. Así entonces, es. Sí. Es Google Waze, mira, o no, Apple Maps en todo funciona caso, mejor que cualquier navegador ¿sí? de fábrica. Porque aparte se actualizan sin que tú te des cuenta también. Uh-huh. Gracias a usted, soy el experto de autos en la familia. Excelente programa como siempre. Muchas gracias. ¿Qué me comenta? Me comenta mi hijo que están bonitos sus autos, que si lo... Bueno, está como raro. Dice, buen martes. Buen día, Matters. Okay. Que me comenta mi hijo que están bonitos tus carros, que si lo invitas a tus giras en lugar de llevar a Alonso. ¿Alguna vez me has invitado a una gira? Que yo no sé. No. De hecho, yo no sabía que ninguno de ustedes era rockstar para hacer giras. Ajá, tienen una vida alterna aquí. No. Bueno, después de las 9 de la noche. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Se llama Brian, mi hijo de 8 años. Saludos a Brian. Saludos, y pues no. Saludos, saludos. Saludos al mejor programa. Gracias. ¿Qué opinión tienen de Honda Civic Coupé 2011? Es bueno, aburridito, pero es buen coche. Es bonito. Sí. Esos bonitos que no te va a dar emoción, pero sí, es bonito. Sí. Excelente programa y equipo. Gracias. ¿Podrían subir los programas a alguna página para poder escucharlos en cualquier momento? Los puedes escuchar en YouTube. Uh-huh. Sí. Buscas el canal de Zona 3. Zona 3. Ajá, y ahí está. Saludos a todos. Gracias por las recomendaciones. Muchas gracias. A tus órdenes. Gracias por hablar. Nos mandan mensajes de feliz sábado. Feliz sábado para ustedes también. Igualmente. Soy Paulina. Felicidades por el programa. Gracias, Paulina. Quiero preguntar, en el segmento de los SUVs, ¿cuál es la mejor opción en 2018 estéticamente? Estas son mis preferidas. T1, CR-V, X1 o Q3. ¿Y cuál es la versión más recomendada o en su caso hay alguna otra marca mejor? Estoy tomando en cuenta que mi presupuesto es de $500,000. Busco manejo, durabilidad y servicios. Gracias. CR-V Turbo Plus. Uh-huh. Creo que de ahí yo la única que no compraría será Q3. O sea, pero sí, pero de esas uh-huh. cuatro, el Q3 sería, porque es, no, gracias. ¿Opinión del nuevo Mazda 2 Sedán? Mira, es bonito, uh-huh. me parece muy bonito coche. Sí. El manejo es agradable por la precisión, no por la potencia. De hecho, prácticamente no tiene potencia, 105, 106 caballos, algo así. Sí, pero las sensaciones son muy ricas. Los acabados son buenos. Me alegra mucho que Mazda haya puesto 6 bolsas de aire en todas las versiones y el espacio trasero es muy reducido. Entonces, sí, si puedes vivir con eso, es un buen producto. Y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con el Mazda 2 Sedán, que nos comentan que cuál versión es la que nos da o la que le da más valor por su dinero. La básica. Sí, generalmente la mayoría de los coches es... Generalmente. Sí, hay excepciones, pero generalmente sí. El Ibiza también pasa. Uh-huh. Felicidades por su programa. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Swift, BoosterJet, Sport o un Audi A1 Sportback? Aún no manejo ninguno de los dos. Swift. Va a ser mucho más sencillo de mantener, mejor rendimiento. Sí, mejor reventa. Más rápido, inclusive. Ajá. Deberían de hacer un programa tipo Grand Tour sin restricciones de ningún tipo, sobre todo de vocabulario, aunque sea en YouTube. Gracias. Lo primero que necesitamos dejar de restringir es el presupuesto. Sí, así es. Ese es el problema. Si estás dispuesto a financiarlo, debe costar como $1,000,000 al mes, más o menos. Uh-huh. Eso se calcula. Sin contar los sueldos de Clarkson. Sí, sí, uh-huh. No, ese es el costo de producción. Exacto. Nada más. Y nosotros, o sea, lo podríamos hacer. El primero lo podemos hacer. Son, por mucho menos dinero que Clarkson. 27, 28 millones de pesos al mes, sí, lo podemos hacer. Sí. Y si nos paga la... No, eso no es sueldo, ¿eh? Exacto. Pero no, con el sueldo nadie, no nos vamos a poner nuestros moños, ¿no? Con que nos pagara la mitad de lo que le pagan a Clarkson. Con 10% tengo. No, la mitad de lo que le paga Clarkson, que nos lo reparte entre los tres. Ándele, eso sí. ¿Sí?
Y el primero lo podemos hacer de compas, el primero. Sí, 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 el demo tiene sí, que el ser demo, el demo. Exacto. Sí. Una duda, en Guadalajara se vendieron los autos de rallies de Mitsubishi, Subaru, el Evolution Evo 9, 10 y el WRX STI. Sí. Sí, no son autos de el STI sigue a la venta, de hecho. Uh-huh. Me gusta mucho el programa, gracias. Lo escucho cada que puedo y aunque ustedes son anti-Toyota, no somos anti-Toyota. No, nada que ver. De hecho, recomendamos mucho Prius, Prius E, Siena, Highlander, o sea, Corolla, lo recomendamos muchísimo. Cada rato, sí. El tema sí, es Yaris. Pero cada vez que habla alguien y dice, oye, quiero un Yaris, no, Yaris no compro. Cada vez quiero una Tacoma no. Uy, a veces es anti-Toyota. Oye, compro un Sentra, no, Sentra, uy, es anti-Nissan. Y es que comenta que tiene dos Yaris y que se divierte mucho manejando el Yaris, pero es cierto que ya necesita 6 bolsas de aire porque tiene una niña y por eso su próximo objetivo es una CHR de Toyota. Debería de ser mejor un Corolla, creo. Sí. Sí. O un Prius. Mira, si te diviertes mucho en un Yaris, tu capacidad de diversión es muy baja. Es como yo con los chistes malos. Así es. Se ríe de cualquier cosa. O sea, el día que realmente agarras un coche divertido, vas a decir, mira nada más, y yo que viví todo el tiempo en el engaño. Así es. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte, amigos. Regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Estamos un paso adelante en la información, en la música y en el reporte vial. Mándanos un WhatsApp al 3318-807641. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, en una fría cabina. Uh-huh. Nos pusieron el aire a todo el día de hoy. Sí. Y vamos al último bloque, seguimos con preguntas. Ahora que se puso de moda ampliar banquetas y reducir los lugares de estacionamiento para incentivar a no utilizar el auto por la contaminación, creo que debería de mejorar el transporte público. Y claro, en efecto, hay unos que parecen chimeneas. Excelente programa, saludos. Gracias. Sí, no, de hecho, hay unos que parecen que trabajan a carbón. Sí, ¿no? Muchos parecen fábricas. Con caldera, ¿no? Sí. Motor. ¿Qué opinión tenemos de un BMW 220i 2016? Excelente programa. Gracias. Era buen coche, rico, muy divertido. Rico. Mantenimiento carito. 2016 pero todavía no es tan no viejo, no es tan riesgoso. Así es. Y chécalo bien. Todavía debe estar en garantía, inclusive. Sí, sí, por kilometraje no ha rebasado, que son 60.000 kilómetros, creo. Son 200.000. Ah, es cierto, no, cierto, sí. Son 200.000. El servicio que te dan ahora es a 3 años, o 60.000. Sí. ¿Cuál es su opinión de Cavalier 2018? Mira, la versión básica, los dos básicos, puede ser buen valor por tu dinero. No es el mejor coche del segmento. Pero sí, ya es interesante. Sí. Opinión de evento Active 2014. Uy. El problema de los 2014 tiene muchos problemas de sobrecalentamiento. Y eléctricos. Y eléctricos, sobre todo la ventana de la puerta del conductor. Entonces, revisando eso, que esté bien, pero es estando mucho riesgo. Sí, si está bien, igual a rato va a estar mal, o sea. Uh-huh. Vento como de 2016. Sí, 16, no, 15, ¿no? 15, 15 pero todavía resuelto, ahí te sí puede tocar alguno. Sí, mejor 16 para acá. Felicidades por su honestidad, claridad y libertad. Ojalá todo funcionara como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay gente que no le gustaría que eso pasara. No, hay mucha gente que no le gustaría. No es feliz. Sí. Se habla de los autos más vendidos por marca, pero nunca hablan de los autos menos vendidos por marca. Porque no tenemos ese número. Es uh-huh, así de simple, o sea, las marcas no difunden los números de los autos menos vendidos. Uh-huh. Con trabajos ya difunden los números totales. De los más, sí, así es. ¿Cuál conviene más y por qué entre Golf R o Focus ST del año? Yo creo que el Golf R es un coche más equilibrado que el Focus ST. Sí. Sí. Ha sido muy taquillero el día de hoy. De hecho, el Golf R compite con el Focus RS, no más con bien, el ST. Sí. El ST compite con el GTI. Y compite por precio, no tanto por desempeño. Sí. Uh-huh. Ha sido muy taquillero el día de hoy, uh-huh, el Yaris. También Sergio Rodríguez nos llama y nos pide opinión de Yaris 2010.
buen. Pues es, mira, 2010 no es una mala opción para comprar un 2010. Uh-huh. Es un coche durable, etcétera. Pero yo preferiría, por ejemplo, un Corolla 2008 uh-huh. que un Yaris 2010. O inclusive un Fit de esos años. Exacto, sí. Sí. Y perdón, pero aquí no, tu tocayo Sergio Torrazas es pregunta directa para Sergio. ¿A quién le vas, a México o a Brasil? A Brasil. Y haces bien. Sí. ¿Y la razón para quien no la ha escuchado? Sí, mira, es, yo creo que todos tienen por lo menos un primo, un hermano, un pariente en Estados Unidos y eso. Y dudo que ellos le vayan a Estados Unidos. Y si ustedes se fueran a vivir allá, no le iban a Estados Unidos contra México. Exacto. O sea, pues yo quiero mucho a México, obviamente. Pues, la mitad de mi vida he estado aquí y no pienso volver. De verdad es mi segunda patria. Pero es eso, pero es mi segunda patria. O sea, uh-huh. si gana México el lunes, voy a estar menos contento que si gana Brasil. Pero sí, sí, claro. Aún así, o sea, si Brasil va a perder con alguien, yo prefiero que pierda con México. ¿El auto más rápido y seguro por menos de 300 mil pesos? Elantra. Bueno, no, el auto no. O sea, el sedán sería el Elantra. Sí, pero por ejemplo, un Swift. El auto podría ser un Swift Booster Jet. Sport. Sí. Sí. El Sport cuesta 3 días. 3 días, ¿verdad? Ya se sí. va un poquito arriba. Iván nos pide opinión de Sonic, Chevrolet Sonic 2014. No me gusta. LT. Sí, ni manejo, ni acabados, ni seguridad, ni durabilidad. No, nada. ¿Opinión de los autos convertidos a gas? Malísimos. Y, no le entres, no lo hagas. Y daña el motor uh-huh. a mediano o largo plazo. Más mediano que largo. Sí, puede ser muy poco seguro. Excelente programa. ¿Qué puede pasarle a un Versa con 50 mil kilómetros si le pongo aceite 20W50? Pues no sé cuál sea el aceite original, pero yo usaría el original. Pero el 50 no es el original y le vas a lo vas a terminar dañando, forzando bomba de aceite, etcétera. No fluye igual, no vas a lubricar igual y lo vas a dañar. Uh-huh. Felicidades por el mejor programa de autos. Gracias. ¿Cuál de estas tres opciones me recomiendan? Peugeot 3008, CR-V o T1 Comfortline. Mira, si no te importa el tema de reventa y promedio de servicio, la 3008 es la mejor. Uh-huh. Sí, es el mejor producto sí. tal cual. Así es. Sí. La más recomendable por espacio, por servicio, por reventa, por potencia, es la CR-V. Esa es la más recomendable como para quien no le gusta de porque coches es y más necesita. Sí, ajá. Así es. Porque en potencia y manejo, la 3008 en diésel. Sí, bueno, es en torque. Mejor. Sí, sí. Sí, el torque compensa la potencia. Incluso, y por ejemplo, es mejor. En carretera yo siento que se maneja mejor 3008, aunque tenga menos potencia que CR-V turbo sí, que la sí, CR-V. Sí. Sí. Entonces, si eres así como de, quiero el en promedio el menos complicado, sería CR-V. Ajá. Si ya te gustan un poco más los coches y entiendes lo que es el 3008, ajá. vas y a ser muy feliz con 3008. Son superiores, yo creo que a cualquiera de sí. A cualquier segmento, incluso algunos premiums. Felicidades por el programa. ¿Clásico 2014 o Tida 2017? Clásico, yo creo. La versión con ABS y bolsas. Sí, yo creo que si tiene ABS y bolsas, sí. Si no, mejor el Tida. Y también revisar que sea una versión con ABS y bolsas. Que sí. No me acuerdo a partir de qué año ya todas traían, pero sí, creo no, que... Yo no me acuerdo. 17 es casi su último año. Dejó de ser fabricado en noviembre del año pasado. Buen día. Opinión de Elantra Tech Navi. Pues es buen coche, no es el mejor de su segmento, pero es buen coche. Buen día, excelente programa, los escucho todos los sábados. Gracias. Y también entre semana. ¿Qué me conviene adquirir? Presupuesto 250 mil pesos entre Duster manual, Jack manual, me imagino 6.2, Oroch manual o alguna otra del segmento. Me gustan todas, pero en cuanto a calidad y servicio, no me interesa el servicio. La reventa no me interesa mucho, ya que lo que quiero es disfrutarla y que me dé buen servicio. Oroch. Yo me iría por Oroch. Sí. Oroch. Ahí la única ventaja que veo, por ejemplo, también en caso de la 6.2 es que trae control de estabilidad. No recuerdo si Oroch sí. también trae. Yo no me acuerdo. Pero no creo, ¿eh? Sí, no creo. Cualquier. Sí. Yo entre Oroch y 6.2, sí. ahí dependiendo de. Sí, el tema de 6.2 es servicio. Digo, aquí uh-huh. tenemos una sola agencia. No sé cuál sea la calidad de servicio. Vamos a imaginar que sea buena. Pero la cantidad de oferta. Pero la cantidad de oferta es menor. Todavía baja, sí. Excelente programa. Quiero comprar, ¿qué sub comprar con 950 mil pesos? Mira,
depende de qué es lo que quieres, ¿no? Si quieres una de dos filas, por ejemplo, yo creo que la Macan básica anda por ahí, uh-huh. y es la mejor, la Porsche Macan. Si quieres algo de tres filas, yo me iría, por ejemplo, por una Enclave Avenue, en acabados, espacio, manejos, bastante buena. O si el motor es muy importante para ti, también puede ser un Explorer Platinum, que uh-huh. es el mejor motor de su clase. Y uh-huh. si el tamaño, espacio y todo es muy importante, pues incluso por 860 está la nueva Terramont de Volkswagen, uh-huh. que también es muy buena. Excelente programa, son los mejores. Gracias. Tengo un año con un City 2018 CVT y estoy muy conforme con su manejo en ciudad y carretera. Buen rendimiento y manejo, en lo que sí estoy de acuerdo es en que le faltan bolsas de aire. Y le sobra precio. Sí. Me gusta mucho el programa. Bueno, esta es continuación de una que nada más era agradecernos. Buen programa, ¿qué opinión tenemos de Pontiac Sunfire 2002 y cuáles son sus fallas? Les mando un cordial saludo. No debió haber existido, es uno sí, de los coches que no debiera haber existido. La única falla que yo le conozco es que existió. La pintura a veces no era muy bonita. No, bromas aparte, era malísimo. Sí, era muy mal coche en todos los aspectos. Dragón, manejos, acabados, seguridad, consumo, espacio. Ay, está diseño, era feo. Sí. La última. Opinión de Ranger 2018, doble cabina básica. No, gracias. Mejor en MP300 que por seguridad, por durabilidad, reventa, etc. ¿Ah? Gracias, Alonso. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, amigos. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos aquí el lunes a las 3 de la tarde. Gracias.